Hoy les traigo Sin Nombre. La película comienza con este chico al cual le llaman Casper. Él es un miembro de la banda MS quien se dedica a recolectar la cooperación de los dueños de negocios. Casper va a visitar a un chico de nombre Benito, quien quería entrar a la pandilla de Casper. Así es llevado hasta la pandilla donde este angelito del señor le da tremendo masaje para entrar a la pandilla. Nos vamos hasta Honduras donde conocemos a Zaira, quien está siendo convencida para cruzar hasta los Estados Unidos para tener una mejor vida ahí, aunque ella no quiere del todo. Regresamos a México, donde vemos a Casper y a Benito, ahora apodado Smile, visitar a la novia de Casper. Ahí el Casper le da todo su respeto a su novia. Casper le dice a Smile que no le diga nada de esto a los otros, ya que Casper protege a su novia de la pandilla. Así es como Casper se lleva a Smile a la guarida de la pandilla, donde le dicen que si él quiere un tatuaje, se lo tendrá que ganar primero. Al Smile se lo llevan hasta un hombre que era de la pandilla rival, encontrado en el tren de México, conocido como la Bestia. El hombre ruega para que lo liberen, pero es Smile quien se encarga de ponerlo quietecito. El prisionero se convierte en alimento para perros y el líder de la pandilla le dice a Smile que el primero siempre cuesta mucho trabajo. Pasamos con Zaira y su familia, quienes logran cruzar a la frontera mexicana, aunque son atrapados por unos policías quienes les quitan todas sus cosas de valor. Aún así, estos se refugian en un tren abandonado y al caer la noche, unos miembros de la pandilla encuentran a Casper con su novia, pero este la niega frente a ellos. Regresamos con Zaira y su familia, quienes ven que la bestia se acercaba. Sin embargo, un sujeto les dice que el tren no va a avanzar esa noche, porque el paso estaba bloqueado. Regresamos con Casper y su pandilla, quienes tenían una reunión debido a que ya había muchos intrusos en los trenes, y eso era responsabilidad de Casper y de Smile. Sin embargo, al terminar la reunión, llega la novia de Casper al lugar, y aunque el Casper le dice que se vaya, el líder de la banda es quien se la termina llevando, mientras golpean a Casper y a Smile por su error en los trenes. El pandillero quería pasarse de listo con la novia de Casper, pero ella no se dejaba, y el pandillero termina por darle una patada y dejarla tiesa. Así como si nada, el pandillero regresa y le dice a Casper que su novia se fue para siempre. También le menciona que le tiene un trabajo especial para él y Smile, y que si la caga de nuevo, terminará tieso. Regresamos con Zaira y su familia, los cuales se preparaban para subir a la bestia, ya que las vías estaban al fin despejadas, pero al lugar también llega el pandillero junto con Casper y Smile. Al día siguiente, la bestia se detiene, y esto es aprovechado por los pandilleros para subir y robarle a los migrantes todas sus cosas de valor. Así el líder pandillero llega a dar con Zaira, a la cual se quiere echar al plato. Al ver esto, Casper todo enojado le suelta tremendo machetazo al pandillero y lo termina tirando al tren. A él le dice a Smile que se baje del tren para que no lo culpen de nada. Cuando se calman un poquito las cosas, unos migrantes quieren tirar a Casper del tren, pero Zaira lo termina salvando diciendo que la migra estaba cerca. Regresamos a la guarida de los pandilleros donde le hacían un funeral al líder pandillero. Ahí otro malandro de nombre El Sol le dice a Smile que agradezca que él está vivo, ya que seguramente él es cómplice de Casper. Sin embargo, Smile le dice que está comprometido por el barrio, así El Sol le da un arma para que vaya tras de Casper, y si no logra killearlo, que ni regrese, ya que él tendrá un destino peor. Mientras, la bestia paraba en un refugio de migrantes donde Zaira comienza a hacer amistad con Casper, cosa que termina por molestar a su padre. Regresamos con Smile, quien comenzó la búsqueda de Casper, y se encuentra con otros miembros de la pandilla. Mientras, Zaira no le hace caso a su padre, y esta sigue charlando con Casper, a pesar de que se lo habían prohibido. Pasamos con Smile y los otros pandilleros, quienes fueron a buscar a Casper al refugio de migrantes, pero ahí no le dicen nada, hasta que un borrachito les menciona que sí lo había visto antes. Regresamos con Casper, que le menciona a la familia de Zaira que tienen que bajarse un rato para no llamar la atención de la migra, aunque quienes llegan al lugar son los miembros de la pandilla. Casper es descubierto y perseguido por los pandilleros, mientras que Smile y otro pandillero son acorralados por una pandilla rival, aunque estos logran escaparse de ellos. Así se suben una vez más a la bestia, donde para pasar el frío, Casper recoge ramitas y hace una fogata. Más adelante, cuando el tren se detiene, Casper decide bajarse, pero también se baja Zaira, quien le dice que lo acompañará. Casper le dice que es peligroso, pero Zaira le dice que no importa. Así Casper decide ayudar a Zaira a cruzar la frontera para encontrarse con su familia. Casper lleva a Zaira con una conocida, donde le dan ropa y comida, pero esta termina por traicionarlos y los quiere entregar al Sol. Mientras, con la familia de Zaira, su padre se cae de la bestia porque la migra lo había visto. Pasamos con los pandilleros, quienes esperaban la llegada de Casper, pero al abrir los coches no encontraron nada. Casper y Zaira se habían bajado antes en un refugio de migrantes, donde a Casper le hacen pelea por ser un pandillero, pero en ese lugar también se encontraba un viejo amigo del padre de Zaira, quien le cuenta que a su tío lo deportaron a su país y que su padre murió al caerse de la bestia, cosa que deja triste a Zaira.
pero no por mucho tiempo, ya que Casper le dice que se irá con ella a los Estados Unidos. Así se encuentran con alguien que los hará cruzar el río, pero ahí ya estaban esperando a Casper. Para poder cruzar el río, Casper da una cámara como pago donde tenía las fotos de su novia. Así Zaira ya estaba a punto de cruzar, pero en eso llegaron los pandilleros al lugar persiguiendo a Casper. Zaira, al ver que van detrás de su papacito, olvida lo de cruzar a los Estados Unidos y va a buscar a Casper. Y aunque Casper logra perder a varios pandilleros, al final se encuentra con Smile, quien le siembra tremendos cuetazos. Después llega la pandilla y le vacían todos los cohetes y terminan por tirar al pobre Casper al río. Todo eso ante los ojos de Zaira, quien ahora, al no tener a Casper, pues ahora sí se regresa a los Estados Unidos. Pasamos con el tío de Zaira, quien al parecer quiere intentar de nuevo cruzar la frontera, mientras que con Smile por fin le ponen su tatuaje de la pandilla, pues según ellos ya se lo había ganado. La película termina con Zaira llegando al fin a los Estados Unidos, pero completamente sola. Si el resumen te ha gustado, apóyame con un like o suscribiéndote para no perderte de los próximos resúmenes que traeré al canal. También puedes recomendarme qué resúmenes quieres que traiga al canal. Por mi parte, sería todo. Yo los veo en el próximo video. ¡Adiós!